Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos, nuevo video gameplay de The Last of Us parte 2. Aquí estamos con Ellie, camino del acuario, donde nos supuestamente nos encontraremos con Abby. Bueno, hicimos una pequeña pausa aquí con la barca. Venga. Venga, vámonos, que hay muchas cosillas por explorar por aquí, ¿eh? A ver. No, mira, un camioncito lejos, ahí. A ver. Yo no sé si puedo parar ahí. No me deja subirme, a ver. No. No, no me deja subirme. Vale. Vamos a ir un poquito más atrás. Vale. A ver. Por ahí. Por ahí creo que no se puede subir, no. Solo hay una ruta. Tiene pinta de que es por aquí. Mira, por ahí parece. Parece que sí puedo subir. A ver si puedo bajar aquí. No, no me deja tampoco. Tiene que ser un sitio claro donde se pueda dejar la barca, ¿vale? Por ahí no puedo. Pero a esos andamios se puede subir. Entonces digo yo que podré entrar por aquí. A ver, por ahí no puedo pasar. A ver. Podría pasar por encima. Podría pasar por encima. Por encima vamos a pasar. Es que tiene toda la pinta de que por ahí sí puedo subir. A ver. Vamos a ver si me deja ahí. No. Y si me planto aquí. No. Tiene que ser en otro lado. A ver. Por ahí tampoco. Ahí. Dale por aquí. ¿Le puedo pasar por encima? Sí. Despacio, despacio, que no se vale mucho esto, ¿no? A ver. El control de la barca tiene su miga, ¿eh? Ahora, ahí sí puedes. Vale. Vale. A ver. Ahí no puedo pasar, pero por aquí sí. ¿No? ¿Me dejas? Por aquí sí. Eso, cubre poco. Vamos a ver qué cositas hay por aquí. Mira. Vale. Lo que quiero ver es si puedo explorar algo por aquí. A ver si me deja por lo menos para conseguir algo de suministros o algo. Tiene pinta de que no. Ahí hay una escalera. Arriba podré subir, seguro. O vamos a subir. A ver dónde nos lleva esto. A ver. Aquí hay un tío muerto con una nota. Cógela. Vale. Tiene un código. Beth, si lees esto, es que he estirado la pata. Espero que no a mano de los putos Scars, sino con las botas puestas. Mi mayor esperanza es que recuerde dónde escondimos el alijo. La combinación es 70-12-64. No es mucho, pero esto es lo que tengo. Quiero que sea para ti. Cuídate, Randall. Vale, un alijo 70-12-64. A ver. Ahí estás. Ya no vi. Abby, te supliqué que parases. Esto te lo has buscado tú sola. Muy bien. A ver. Este carrito se puede retirar, ¿no? Vale, ahí viene. Por ahí me puedo meter. Vale. ¿A dónde lleva esto? Pues ahora lo descubriremos.
Mira, allí hay puntos de mejora. Por aquí nada más, ¿no? Buen día de tormenta hoy, ¿eh? Y la caja fuerte. 70-12-84, ¿puede ser? Vamos a ver. 70. No. Bueno, no pasa nada. Tranqui, tranqui. Tranqui. Que no recordaba cuál era el número. Vamos a ver. Los documentos. Nota del alijo. Aquí. 70-12-64. Vale. Me he equivocado en el último número. Ahí. Venga, a ver qué encontramos aquí dentro. Bueno, pues un poquito variado de todo. Mira, munición para el revólver. Restos. Punto de mejora. Alcohol. Munición de escopeta, dice que voy lleno. Pues ya sabéis lo que tengo que gastar, chicos. Espérate que aquí hay más cosas. A ver. Eso lo dejamos abierto. Vale, pues no era un punto de mejora. Venga, vamos a fabricar. Pues... ¡Ses! No puedo fabricar nada, chavales. Voy a tope. Vale, subida. A ver. Trapo por aquí. Nada y nada. Hemos cogido munición de revólver, ¿no? Pues venga, a recargarlo. Sigamos con esta de momento. Aquí no hay nada más. Vale, pues saludo aquí. Ahí está la parte. Muy bien, venga. Patito, que tiene un control un poco peculiar. Ahí está la noria. Vamos allá. Opciones, accesibilidad. Bueno, vamos a ver. Opciones, accesibilidad, controles alternativos. A ver cómo va esto. De la barca, movimiento de control de embarcación por defecto. Mantén R2 para acelerar y R2 para ir más atrás. Usaré para girar, mejor esto. Eso es. Mejor así, sí, mucho mejor. Vale, bueno, por ahí no voy a poder subir. Tenemos que tirar por aquí. Uy, cuidado, cuidado, que aquí me la... Despacito, Eso es. ¿Estás de coña? No jodas. Uf, Dios. Se me ha jodido el motor. Espacio. A ver. Allí hay algo. Espera. Antes de ir allí. Hay un coche, ¿no? Es un coche, sí. Tumbado, pero ahí no voy a poder subir. ¿Y ahí? Ahí sí me puedo meter. Si es que puedo pasar. A ver. Sí, pasar he pasado. Entonces, ¿qué piensas? Una especie de parking. Nada, ¿no? Vale, problema, ¿qué he conseguido haciendo con esto? Pues nada, no he hecho nada. Ahora voy a tener que volver por aquí. Si es que me deja. Vale, espérate, vamos a coger un poco de carrerilla. Venga, dale. Vale, con un poco de carrerilla pasamos. Esto es lo que he visto antes, que parece que por ahí me puedo meter con la barca. No, tengo que dejarla ahí. Tengo que ir andando a pie. Mira, un banco de trabajo, genial. No ha infectado ni nada. Vale, Vale, eso lo hago.
Vale, vamos a ver. Es que no sé cómo ando de piezas. Pues tengo 56. A ver. Ahí no puedo hacer nada. Esta me falta la de estabilidad de la escopeta. Y aquí no me llega para del daño del fusil. Vale, a ver. Cadencia de fuego, son 40. Constelación del arma. Esta está muy bien, ¿eh? La de estabilidad. Esta, venga, esta. Qué guapo, ¿eh? Cómo le da con la lima y todo. Vale, perfecto. Vale, vamos a seguir mirando por aquí, que a lo mejor hay cositas. Sumérgete. Nada. Mira, mira, sí hay cositas, ya lo ves. A ver, ¿hay algo más? Sí. Vale. Baja otra vez. No hay nada más, ¿no? Vale, por lo que había ya lo he cogido. Por aquí no hay nada más. ¿Puedo salir aquí sin la barca? Sí, ¿no? A ver, vamos a explorar, porque aquí habrá cosas guapas. A ver. No, nada. Quiero ver si me puedo subir en, pues eso, en los camiones, furgonetas que vea por aquí que están hundidos. Nada, ¿no? Y si miro por abajo. Ya está. Aquí me puedo subir. A ver si es que hay algo. A ver. ¿Puedo meter por ahí? No. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Carti, del Carti. Venga, de aquí cositas, bájate. Mira, puntos. Un documento. Uf, qué mole. Por si algún lobo lee esto, avisad a Isaac y los demás, los rumores son ciertos. Hay un nuevo tipo de infectado ahí fuera. Es como si se hubiera quedado a medio camino de convertirse en un hinchado. Más feo que pegarle a un padre. Puede que haya mutado con tanta lluvia, ni idea. Era lento, por lo que acabé con él sin mucho esfuerzo. Pero cuando fui a echarle un vistazo, le explotaron todas las pústulas del cuerpo. Me he quemado toda la parte derecha del cuerpo. Parece algún tipo de ácido. Si os encontráis con una de estas cosas, alejaos. Una especie de... de hinchado explosivo o algo así, ¿no? Con ácido. Vale. Con munición de escopeta voy a hasta arriba. Qué gasta. Vamos a ver. Descarte. ¿Hay algo por ahí? Aquí hay algo más. Vale, perfecto. Nada más, ¿no? Vale. Bueno, no está mal, estamos cogiendo cositas. Vale, sigamos a ver por aquí. Creo que este es el único camino que hay. Bueno,
No es a mí a quien disparan, están a su rollo. Están pegando. Hay otra lancha. Muy lejos para que me deje una pistola, macho. Te necesitas un rifle. Venga. Yo creo que no le estoy dando, ¿eh? ¡Hostia! Y él a mí sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que yo no le doy? Ahora. Ahí está habiendo explosiones y está habiendo de todo. Me voy a tirar agua. Vamos a dejar. Eso es. ¿A dónde ir? Eso. Eso, es así. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Quita la luz. Bien. Fuera. Vamos a despejar esto. La gentuza. ¿Qué tengo? Tengo un machete ya. Eso. A ver. Vale, tenemos uno ahí que está muy cerca además. ¿Solo hay uno nada más? Vale. Bien, por aquí. Mierda, está el cristal. Vale, ¿dónde se ha metido? Ah, baja por ahí. ¿Dónde? Allí está la barca. Ah, allí, vale. Bueno. Revolver, yo quería el arma silenciadora. Vale. Bueno, pero dice eso que ya no hay más enemigos. Vamos a ver, tú tienes un hacha que no me dice nada nuevo y tú ni me dejas munición ni siquiera. Me llevo ladrillo. Vale, esto es unas oficinas, así que aquí hay... Bueno, vamos a hacer un poquito de ruido para que alguno más, que no creo. Bueno, aquí está. Otra vez el retrato de la mujer esta. A ver. Algo interesante por aquí. No. Estos. Este. Vale. A ver. Pues hombre, el machete, sí, lo cambio. Y eso es esto.
aquí. Vale, por ahí puedo pasar. Eso todo claro. Vamos a seguir mirando cositas por aquí. Por aquí ya hay enemigos. Botella. ¿No rompes eso? Una nota. A ver. Jules. Jules, espero que puedas perdonarme. Cuando llegamos a su campamento estábamos empapados, hambrientos y helados. Una mujer serafita nos atendió. Nos dio comida caliente, mantas y radiaba amor. Me trató como a uno de los suyos, se llamaba Karen. El plan era usar su embarcación para ir al refugio a la mañana siguiente. Entonces oyeron disparos. Una bala alcanzó a Karen en la cabeza. Le explotó el cráneo y me salpicó toda la sangre. Nos dispersamos. Dispararon a Zachary. Eran los nuestros. Dos lobos. Pasaron a mi lado. Creo que pensaron que yo era su prisionero. Entonces algo estalló en mi interior. Saqué la pistola y les disparé la nuca. Zachary es fuerte y saldrá de esta. Enterramos a Karen y oramos por su alma. Zachary me dio un nombre nuevo. Emmet. Dice que significa verdad. Me afeité la cabeza y me hice cortes con la cara, en la cara. Jules, me pregunto si me reconocerías. Emmet. Vale. Pasaron los tiradores que había ahí. Flechas. Lleno. En la barca, ¿no creéis? Vamos a asomarnos un poquito a ver qué hay por aquí. Sí, voy a traer la barca. También estábamos atrás. Está justo al girar. Ahí. A ver. Estaba por aquí. A ver. A ver, a ver qué se puede dejar la barca aquí. Eso es porque hay algo en el autobús. Aquí en este autobús hay algo. Vamos a mirar, a ver. Autobús, tren, es tren. ¿Qué es eso? Ah, una cuerda. Una cuerda. ¿Para poder lanzarla dónde? Y ahí la cuestión. Imagino ser allí. A ver. No. A ver. ¿Qué hay ahí? Hay cosas guapas, por lo que veo. Vale, pero para poder subir ahí, llevar. A ver, ¿la puedo lanzar ahí? ¿Ahora sí me deja? No. Va a haber que lanzarla allí, seguramente. Venga, coge la cuerda. ¡Qué mal! Ah, no, 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 pues no estaba mal, ¿eh? Porque me dejaba bajar. Es que no hay otra cosa. No sé qué la puedo lanzar. A ver por ahí. Vamos.
Vale, se supone que me puedo balancear para allá. A ver. Un poquito más. Ahí está. Y ahora ya por aquí puedo entrar y cojo las cositas. Muy bien. Mira, 17 puntos de mejora, un botiquín. Puedo echarme este. Me falta un pelín de nada, pero bueno. Eso. A ver. Nada por ahí. Mira, un documento. Misa, me han dicho que me vas a sustituir. Quería darte un par de consejos sobre este lío. Los Ascar son puñeteramente sigilosos. No te fijes solo en la calle, vigila los tejados. Tienen francotiradores propios. No te cargues a los infectados. Cuando los Ascar crucen, tendrán que enfrentarse a ellos. En cuanto revelen sus posiciones, elimínalos. Me cargué un par de sectarios y ahora estoy viendo a los infectados devorarlos. Es una puta maravilla. Y recuerda que no te arrincone. Larga sea tu supervivencia y rápida sea tu muerte. Algo más por aquí. ¿Puedo tirarme hacia el agua? Sí, ¿no? Vale. Perfecto. Vale, y la barca estaba ahí. Pues sí, era un tren, ¿eh? Decía yo que era un autobús, pero no, es un tren, ¿eh? Será por aquí. ¿Qué? Vale, una cafetería. No, una cafetería, una sala. Una sala arcade, ¿no? Tiene ahí unas mesitas. No, no, es una cafetería, no sé, cafetería, sala arcade, pero tiene aquí unos billares y eso. Una bolera o algo así parecido, ¿no? Bueno, vamos a mirar. A ver qué encontramos. Mira, un cajoncillo ahí. Abre. Nada, ¿no? Vaya. Qué raro. A ver. 10 puntos de mejora. 118 suplementos. Hay que gastar habilidades, sí. Aguante. Venga, esta la vamos a coger. Fabricar más bombas de humo. No. Silenciadores mejorados. Sí. Ya solo nos faltaría esta. Voy a bajar sin las zapatillas. La respiración, fabrica más flechas. Hace más ahí por aquí. Tiene nada para coger, ¿no? Venga, pues vamos arriba, a la escalera. Aquí las mesas, a ver un vistazo rápido, mire. ¿Esto qué es? Fright Nights. Edición anual del arcade WIB, Noche de Miedo. Hay 100 vales gratis para quienes vengan disfrazados. Premios especiales de la noche de Halloween. Horrores comestibles, concurso del disfraz más bellorífico. Premios terror espectaculares. 20 de septiembre al 31 de octubre. De 20 de la tarde a medianoche. Claro.
Ahí hay una cadena. Las cadenas son las que se abren, sí. No. Vale. ¿Cómo le quitaré la cadena a esta marca? Pues esa cadena le quitarán la cadena, o sea, esa mierda le quitarán la cadena subiendo arriba. Vamos a quitar la luz. A ver, enemigos. Todo tranquilo, ¿no? Vale. A ver, mira. Puta mierda. Este es que lo tengo lleno, o sea que. Madre mía, Jack X. Otro juego de Naughty Dog, Jack X. Bueno, un banco de mejora. Esto se llama Motoflare. Restos, más restos por aquí. Meteor Battles. Pues más. Vale, banco de trabajo, muy bien. Mira, llevo eso. De turning. Puta mierda. Munición de escopeta lleno, siempre voy lleno. Y un escape crash. ¿Tiene nada para coger? Vamos. Venga, despacio. ¡Mierda! ¡Qué casualidad! ¡Hostia! Esa maldita noria. Vale, espera, espera, espera. Vamos a ver si por aquí hay cositas. De esta, 4 escopeta, recarga. A ver, una por ahí. Yo creo que, mira, ya está, no hay nada más, ¿no? A ver, aquí hay algo. Mira, carta coleccionable. Hasak Brig. Muy bien. Por aquí tiene que haber más cositas. No creo que esté solo la carta. Aquí dentro, a ver.
A ver esto, ¿dónde nos lleva? Los battles. Ah, vale, ahí salgo donde estaba el hinchado. Vale, sigamos mirando. Aquí habrá más cositas para coger. Esto es una especie de cibercafé, ¿no? Por aquí. Si es que hay que investigar en este juego, hay que explorar bien los escenarios. Dejar la mitad de los recursos. 12 puntos. Vale. Hasta aquí está todo, ¿no? Muy bien. Vamos a cruzar al otro lado. A ver, por aquí, por el billar, no recuerdo haber mirado. Ah, mira, el hierro que había que quitar. Que está cayendo el tormentón, voy a titular este capítulo, chicos, tormentón. En la que está cayendo es fina, capear contra viento y marea, Madre mía, vaya olas, Aguanta, Eli. Otra vez, no me lo puedo creer, tío. Es que ya no hace las lanchas como las hacían antes. Tormenta, tío, la tormenta del siglo. Voy a llamar el capítulo mejor Tormenta del siglo. A ver si por ahí puedo subir. ¿Puedo subir? Por aquí no hay para meterse. A ver. Hay que bordear eso. Y de pinta. Subir un poco. Por aquí. Un poco puede subir por ahí. Pues venga, rodemos. No, no me deja. Aquí hay que meterse abajo. Cuidado. Es que no hay agujero para mí. A ver. Llego, llego.
Estupendo, Eli. Vamos allá. Venga. Vale, ahí es donde estaba. Nada, sube. Si aquí dentro hay algo. Mira, contenedor, lo digo. Esto es la tormenta del siglo, ¿eh? Abby, ¿dónde estás? Abby, ¿dónde estás? Por aquí. ¿Puedo subir? No, pues por aquí. ¿Tampoco puedo subir por ahí? Aquí tampoco. Aquí sí. ¡Hostia! Pedazo de tiburón que hay ahí. La virgen. Vale, estoy en el acuario. Vale, esa sería la puerta principal, ¿no? Por así decirlo, desde aquí. Vale, para no perdernos. Mira, cinta que siempre, siempre voy canino de cinta. ¿Puedo romper esto? No. Nada, por ahí tampoco. Mira. Digo yo, quedarán animales vivos aquí, ¿eh? Eso es un muñeco, bien hecho, pero un muñeco, a fin de cuentas. Además es un tiburón blanco, ¿eh? Fijaos. La tonalidad gris oscura que tiene arriba y el todo el vientre de color blanco. Nada. Todo muy cerrado por aquí. No creo que aquí haya infectados. No creo, ¿eh? ¿Qué es todo esto? ¿Es una especie de laboratorio o algo así? Vamos a tope de todo, ¿no? Sí. No hay nada por aquí. Vale. Ahí no puedes pasar. No me dejo nada, ¿no? A ver, ahí hay algo. ¿Eso qué es? Ah, no, es un grifo. ¿Dónde estás, Abby? He llegado muy lejos. Desde muy lejos he venido. A echar cuentas contigo. ¿Qué me dices que puedo hacer? Ah, una mejora de esto. No me interesa. Y flechas tampoco. A ver. No hay nada. Eso no se puede romper. Por ahí. Por aquí. No, no se rompe. Vale, botella nada. Por si acaso, vamos a llevar la escopeta. Que esto tiene pinta de que me van a hacer una encerrona. Venga, trapo y restos. En una taquilla. Coge. Lo más por ahí. Nada.
A ver. ¿Dónde coño estás? Vale, esa puerta la puedo abrir. Espera un segundo. Vamos a mirar primero. ¿Qué me dices? ¿Eso no se puede romper? A ver. Habrá otro camino. Habrá otro camino. Venga, a restar un poquito. Voy a quitar la luz para no atraer atenciones no deseadas. Después del chapuzón que nos hemos pegado en el capítulo de hoy, chicos, algo seco, ¿no? Una chimenea calentita. Dios. Perros, me ha parecido oír. Vale, si hay uno, puede haber más. Perro idiota. No detecto nada, ¿no? Vale, a ver, a ver, a ver. Mira. Bien. Lo sigo, cógelo. Esta es la puerta que estaba antes bloqueada. Ah, no, no es la misma. ¿Eso qué es? Aquí ha estado alguien recientemente, eso está claro. Aquí es donde duerme. Anda. Sois unos cuantos. Sí. Owen Moore. Owen. ¿En serio? Era luciérnaga, tío. Apuntado simplemente. A ver. Estamos llenos. A tope. Mierda. Sin tele y todo, ¿eh? Genial, está cerrado. Vale. Pues aquí no hay nada más. La única salida es eso. El agujero de ahí no puedo localizarlo, así que alcanzarlo, vamos. Media vuelta. A ver. Vale, esto ya lo vi. Vamos por aquí. ¡Cangrejo! Se ha arriesgado a Vibuti. Eso fue cosa suya. Yo no pienso ir. ¡Vale! ¡Vuelve! ¿Qué te den, Owen? Manos arriba. ¿Dónde está Abby? Eres la chica de Jackson. Decidme a dónde ha ido.
¿No nos matarás? Si se lo dices, nos matará. No tenéis por qué morir, solo la busco a ella. Una mierda. Tú. Ven aquí. ¡Que vengas, joder! Señala dónde está en el mapa. Y luego tú. Y más vale que coincida. Vale. ¿Qué haces? Puede que ya esté muerta. No vale la pena. ¡Quieto! Vamos a... ¡Atrás, joder! Señala dónde está. ¡Señala, joder! ¡Owen! Tranquila, tranquila. Que esta es una blanda comparada contigo, Eli. Está. Dime dónde está Abby. Está. ¿Dónde coño está? No pasa nada. Venga, vamos. En marcha. No pasa nada. Bueno, impactante escena la que hemos visto, chicos. Uf, no ha tenido reparos en matar a Mel, aunque luego se ha dado cuenta de que Mel estaba embarazada. Vaya tela, Eli, vaya tela. Bueno, vamos a ver. Imagino que Tommy y Jesse están por aquí. Mira, se lo oye a Tommy por aquí. Ven a ver esto. Bueno, por lo menos lo hemos encontrado y tiene vida. No funciona. La nieve lo cubre todo. No, cuando lleguemos ya se habrá derretido. ¿A dónde vas? A tomar el aire. ¿Qué estáis haciendo? Me desvelé. Fíjate en esto. La idea es ir a casa por Ellensburg. Si llegamos a Fall City mañana, todo irá bien. Oye... Tuvieron lo que se merecían. Pero ella sigue viva. Sí. ¿Te parece bien? Eso es lo que hay.
No tengo muchas ganas de volver por Idaho otra vez. Lo que debería preocuparte es lo que te hará María cuando lleguemos a casa. Hay cosas peores. En fin, encontré un collar al pasar por una zona adinerada. Brilla un montón. Estoy convencido de que es oro auténtico. Solo es tu opinión. ¿Es auténtico? Veámoslo. Tranquilo, sé cómo es el oro. ¿Y le dirás que es de parte de todos? Buscaos sobornos propios. ¿Cómo vas? Bien. Eli. Bien. Gracias por volver a por mí. Los problemas de los míos son míos. Eres un bobo. Vale, ¿qué tal así? Mis amigos no paran de liarla. Mejor. ¡Mierda! ¡Jesse! ¡Arriba! ¡Manos arriba o me lo cargo también! ¡No lo hagas, Eli! ¡Vete de aquí! ¡Levanta! ¡Ya! ¡Vete de una vez! ¡Cierra la boca! No. ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Para! ¡Para! ¡Tira tu arma! ¡Tira tu arma! ¡Joder! No, no. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo por salvarme. No hay cura por mi culpa, es a mí a quien buscas. ¡Suéltalo! Eran mis amigos. Os dejamos vivir. ¡Y lo jodisteis todo! ¿Papá? 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 Venga. Cuatro años antes, chicos, con el personaje de Abby en nuestro control. Bueno, pues un buen punto para dejar el capítulo de hoy. Madre mía, cómo está la cosa. Madre mía. En fin. Seguiremos el próximo día a ver cómo continúa la historia, que tengo muchísimo interés. Por mi parte nada más, mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.